espada, con su nevera, su oro, este sería un baño, el otro es exactamente igual, con su lavabo, su inodoro y su plato de ducha. Y este es el dormitorio que supuestamente es principal. ¿Vamos a la habitación? Bueno, estamos aquí presentándole las primeras 5 viviendas, unidades que hemos contratado tipo contenedor, de acuerdo a lo que nos solicitó el Ayuntamiento de Los Llanos, y hemos cumplido con lo que nos plantearon hace ya unos meses atrás. Bueno, empiezan estas 5 primeras unidades de las 85 que hemos comprado a esta empresa, ¿no? Bueno, son viviendas que tienen una dimensión de 60 metros cuadrados aproximadamente, la mayoría de ellas de 3 dormitorios, con 2 baños, la cocina, y bueno, hay algunas que son de 2 dormitorios, pero la mayoría serán viviendas de 3 dormitorios. Pero cumplen lógicamente todo este tipo de vivienda con toda la normativa exigente para tener vivienda. Y bueno, ahora estamos acabando los trabajos de urbanización de la parcela donde se van a instalar esta vivienda. El Ayuntamiento de Los Llanos ha hecho un trabajo de allanar los terrenos. Ahora es la responsabilidad de nosotros, de la consejería, pues hacer los trabajos de urbanización, que son los trabajos más complejos, porque hay que instalar pues todos los servicios, tanto de iluminación, alcantarillado y demás que conlleva una urbanización de esta naturaleza, ¿no? Nosotros calculamos que en cuestión de 15 días se pueden empezar a instalar las primeras unidades que nos han llegado. Cada semana nos irán llegando en torno a entre 5 y 7 viviendas, y por tanto el objetivo es que todas estas viviendas estén aquí en la isla de La Palma a final de abril aproximadamente, ¿no? Y al mismo tiempo que vayan llegando viviendas, cuando vamos a empezar a instalarlas, una vez que se han concluido los trabajos de urbanización, pues lógicamente empezaremos a instalarlas en Los Llanos, ¿no? Son 85 viviendas, que esta, junto con la que hemos comprado de viviendas modulares de madera, y junto con la vivienda que hemos comprado de ya viviendas construidas, pues están en torno a las 234 viviendas en su conjunto, aproximadamente las viviendas que se han puesto disponibles ya a los afectados, a los que se han quedado, a las familias que se han quedado sin vivienda, ¿no? Estamos insistiendo, trabajando precisamente en esos 3 municipios, especialmente Los Llanos, porque ahí se concentra el mayor número de familias afectadas, para seguir comprando viviendas, si es posible y si el mercado así no lo permite. Y ya tenemos algunas negociaciones abiertas para comprar un paquete más de vivienda para intentar, bueno, pues atender a esa demanda, que en torno a la información que estamos teniendo al día de ayer, podría estar en torno a las 400 familias, las familias que han perdido su única vivienda, y por tanto es la obligación nuestra de darles una respuesta a esa emergencia habitacional, que es el compromiso que adquirimos desde un principio, ¿no? Esas familias especialmente que no tienen vivienda, las que están alojadas especialmente en los hoteles, pues dar una salida de forma definitiva en los próximos meses, que es lo que estamos trabajando, ¿no? Hoy vivienda construida, terminada, en esos 3 municipios no hay. La que estamos intentando negociar son viviendas que están a pendientes de acabar, que quedarán 2 o 3 meses para que acaben esas viviendas, que son las que estamos ahora en estos momentos entrando en negociaciones para, si es posible, pues adquirir esas viviendas en las próximas semanas. Entonces, lo vamos haciendo en base también a los informes de los servicios sociales que se están trabajando. Saben ustedes que hay una comisión entre todas las administraciones, entre los ayuntamientos, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que son los encargados de, una vez que se realicen los informes sociales, producir la baremación, y una vez que están baremados y confirmados esta información con los ayuntamientos correspondientes, porque los ayuntamientos luego tienen que hacer una labor de que confirman lo que se dijo en esos servicios sociales, que estén empatonados, que efectivamente la vivienda ha sido destruida, que estén empatonados en esos municipios. Una vez que se confirman todos esos datos, pues eso procede a la adjudicación de esta vivienda. Ya esta semana adjudicaremos todas las viviendas que hemos comprado y que tenemos disponibles hasta este último día, ¿no?